Festival Músicas del Arqua, un festival que va a seguir en esa línea de apoyo y visibilidad a los alumnos y profesores del Conservatorio Profesional de Música de Cartagena. En este caso hemos convertido este formato en festival. Eso conlleva no solamente conciertos, sino también masterclass. Tenemos, como decía antes, alumnos, a profesores, artistas internacionales. Dotamos también de este festival de esa formación también para el sector artístico cartagenero, en este caso a los alumnos del Conservatorio Profesional de Cartagena. Y este festival pues, se enmarca pues, en ese itinerario cultural que estamos trabajando desde la Concejalía en crear iniciativas que doten de contenido cultural a la ciudad, respondiendo también a la demanda de los ciudadanos y el gusto de los ciudadanos. Este festival también se marca en el premio que ayer nos concedieron en los premios de la música de la región de Murcia, el premio Cultura a la labor musical, fruto de este tipo de iniciativas. Pues acogemos este festival de música en el Arqua a lo largo del mes de marzo, de todos los sábados del mes de marzo, pues en una muestra más de la vocación que tiene este museo de apoyar la cultura entendida en todas sus dimensiones, y también lo vemos como una muestra más de colaboración institucional hacia el Ayuntamiento de Cartagena y hacia la Concejalía de Cultura y, por supuesto, hacia el Conservatorio. Y que bueno, la sala donde se van a acoger este ciclo de conciertos, la sala de exposiciones temporales, pues es un espacio idóneo para poder desarrollar los conciertos con total seguridad y guardando esas distancias mínimas que, a pesar de la mejora de los datos, aconsejan que sigamos teniendo. Y el programa, pues bueno, como podéis ver, es muy, muy variopinto y tiene cabida a todos, desde los músicos que vienen, que han estudiado y que están recién graduados, hasta grandes profesionales que han estudiado en el conservatorio y que son pues pianistas o artistas de renombre, como Gabriel Escudero, que viene uno de los sábados a dar aquí un concierto. Tenemos las masterclasses de dos grandes profesionales, una flautista, bueno, son catedráticos y solistas de orquesta, Paco Ferrer, que también estará el formulario de inscripción en las redes para inscribirse. Tenemos también a Juan Manuel Ruiz Pardo, que es un profesor de conservatorio y que también tiene renombre y viene a hacer un concierto. Y, cómo no, cuenta uno de los sábados, justo el 12 de marzo, con la Big Band del Conservatorio, que es uno de los grupos así más emblemáticos de agrupaciones musicales que tenemos, y que también estoy convencida de que van a amenizar mucho aquí el festival. Y el día 26, un poco como colofón y como cierre de broche del festival, pues tenemos a grandes solistas internacionales, grupos que bueno, que brillan por sus interpretaciones a nivel internacional y que esperamos que le guste.